ya de regreso aquí en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti, con nuestros invitados especiales, Julio Víctor y Graciela, directores de REMEN y terapeutas familiares. Estamos platicando en esta tarde sobre la resolución de conflictos, si es sano o no pelear en el matrimonio y algunos pequeños consejos desde su experiencia. Ellos tienen bastantes años ya de casados y su propia experiencia es la que va marcando estos consejos que son para usted, si decide tomarlos, sobre todo en esta época en la que nos ponemos sentimentales, en las que acostumbramos también recordar todo a la mamá, al tío, al pariente, a todos sacamos el día de hoy después para poder solucionar aparentemente los problemas que se tengan, porque no estamos acostumbrados a platicarlos, no estamos acostumbrados a dialogar, no estamos acostumbrados a aceptar lo que el otro nos diga o al revés, ¿no? No quieren aceptar a veces nuestro sentimiento, ¿no? Porque dices, bueno, a mí no me alcanza lo que me das, como comentaban, y el marido puede decir, bueno, pues hazle como quieras, porque no, o ya deja de decirme, ya deja de estarme reprochando, porque a veces el querer platicar, para los esposos sobre todo, se hace como un reclamo. O sea, no tienen esa sensibilidad de que cuando tú puedas o quieras decirle, me siento mal, me siento en este momento frágil, o tengo quizás una depresión posparto, porque después de tener a los hijos se queda uno muy sensible, aparte queda dolorida y no sabe si eres primeriza, cómo le vas a dar de comer, cómo le vas a dar, cómo le tienes que dar la leche, si le vas a dar pecho, si no le vas a dar pecho, y en un sinfín de cosas, ¿verdad? Así es. Pero bueno, antes de irnos a corte, estaba Graciela por decirnos unos pequeños consejos que me gustaría que retomáramos y pudieras compartir con nuestro auditorio. Gracias. Claro que sí. Mira, nosotros manejamos el taller REME, es restauración matrimonial. Cuando mi esposo platica mucho la historia de para las personas que tienen automóvil, que cada cierta fecha, cada cierta cantidad de kilometrajes, tienen que llevar el carro a servicio. Pero eso también nosotros lo llevamos al matrimonio, pero desafortunadamente, como tú decías, la cultura, el cómo nos han enseñado, no recurrimos a ello. Y muchos matrimonios tienen problemas que no resuelven y no saben cómo hacerle. Hablábamos de la comunicación, de cómo le puedo yo decir a mi esposo, no me alcanza el dinero, sabes que no me gusta cómo me tratas delante de tu familia, no estoy satisfecha sexualmente. O sea, hay puntos muy delicados que no pueden tratar. Entonces, aquí en el taller les enseñamos a cómo manejar todas esas preguntas, cómo poderlas hacer, cómo poderse hacer escuchar por el esposo o la esposa, porque a veces es el esposo que vive insatisfecho. Entonces, cómo decirle a su esposa ser más participativa. ¿Por qué? Porque sabe que la va a ofender, la va a lastimar. Entonces, en el taller que nosotros llevamos a cabo, taller REME, aquí trabajamos para que el divorcio no sea una opción. Se trabaja muy fuerte en el taller para que el matrimonio pueda tener esa comunicación, pues que nadie nos enseñó, nadie nos dio una clase de cómo resolver conflictos, cómo tener esa confianza y cómo poder platicar abiertamente de mis emociones, de mis sentimientos, se hace el hombre o la mujer. Y el próximo REMEN que tenemos es 15 y 16 de febrero en Jalapa. En Jalapa estaremos el 15 y 16 de febrero 2014, llevando a cabo este taller. Y aquí en Coatzacoalcos el 3 y 4 de mayo, que es sábado y domingo. Son 36 horas intensas que trabaja la pareja. O sea, no son retiros, no son, es un taller donde trabaja la pareja, ellos dos. O sea, ellos dos, y ahí arreglan sus situaciones, aprenden cómo comunicarse, aprenden a escucharse, aprenden muchas cosas que les enseñamos ahí en el taller. Ya hemos hecho 6 talleres, 1 en Jalapa y 5 aquí, y hemos visto los resultados de matrimonios muy fracturados, de matrimonios ya en trámite de divorcio por la falta de comunicación, por no decir, ¿sabes qué? Siento que ya no te amo. Pero cuando están ahí en el taller, ¿qué crees? No, que siempre sí te amo.
Es simplemente que me dejé cargar tanto con los problemas, con tus ofensas, con los rencores, que se fractura la relación. Pero los resultados que hemos visto en el taller Remen han sido fabulosos. Nosotros estamos apasionados por este taller, porque han asistido matrimonios que dicen, nosotros estamos muy bien, pero pues quiero aprender, quiero estar mucho mejor. Pero cuando ya están en el taller y están en cada una de las dinámicas, en cada uno de los ejercicios, ven que en una de las áreas, ¿no es cierto? Si están bien es porque ella calla o él calla. Ah, no. Y entonces dicen, estamos excelente, pero cuando están en el taller, ven que no es cierto. Uno de los dos tiene algo que se ha callado. Y es hermoso ver cómo se va dando todo el taller. Son 36 horas que trabaja muy fuerte el matrimonio en todas las áreas. Los invitamos a que asistan aquí en Coatzacoalcos, será 3 y 4 de mayo. Tienen que estar casados. Te conozco muchas parejas que solamente viven juntos. Si ya viven una vida de pareja, Si ya tienen una vida de pueden pareja, asistir. pueden asistir Así es. definitivamente. De ahí salen casados. El punto es eso. Bueno. Salen para casarse. Ahora, yo quiero aprovechar este tiempo que estamos en esta temporada de Navidad y próximos a concluir este año, que mucha gente, vuelvo a repetir, dicen borrón y cuenta nueva. No, 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 no hay ningún borrón y cuenta nueva, no existe eso, ¿eh? No existe tal cosa. Es. O sea, no es desde el año nuevo y olvídate de No, todo lo que te hice. no hay tal, no existe tal cosa. Es un buen momento para reflexionar y que los matrimonios, aprovechando este instante, este momento tan especial, en el que ellos pueden hablar de perdón, pueden hablar de amor, es dialogar sobre todas esas situaciones que han estado ocurriendo para buscar soluciones. El matrimonio debería ocupar este tiempo para decir, mira, verdaderamente hemos cometido muchos errores. Y si no paramos, seguiremos cometiendo más hasta que llegue el punto de quiebra de nuestro matrimonio. Es un buen momento para decir, por amor, vamos a buscar una solución. Hay que buscar, vuelvo a repetir otra vez, personal profesional encargado de la terapia, de la consejería verdadera, auténtica, pero vuelvo a repetir, personal profesional que auxilie verdaderamente los matrimonios. Podríamos bien aprovechar esta temporada del año para que ese fuese uno de nuestros Propósito. propósitos de año nuevo. ¿Qué te parece si vamos a buscar una solución? Tal vez no seamos nunca el matrimonio perfecto, pero sí podríamos ser un matrimonio feliz, estable, armonioso. No existe la perfección, pero sí la felicidad entre los matrimonios. Y ese es nuestro consejo para este fin de año. Sería una excelente forma de meditar para este fin de año. Sí, ¿verdad? Tener la oportunidad de darte esa oportunidad. Si tu matrimonio está bien, pues bueno, puedes mejorarlo, ¿no? Y si Claro. sabes que está ahí como que tambaleando, pues también, y si ya cada quien vive en casas separadas, pues Peor también. Es el momento. también, ¿no? También Así es. Claro que pueden ir sí. para solucionar quizás también el problema de las visitas de los hijos, que luego no se ponen de acuerdo también, o si ya tienen después otra pareja, también es ese rollo de que pues no te doy a los niños porque no me parece correcta la mujer con la que estás viviendo o no me parece correcto el hombre con el que tú estás ahorita y entonces, bueno, se hace fácil y se olvidan ahí de los hijos que son los que salen Así es, más son afectados, ¿no? Más lastimados, ¿no? Pero bueno, vamos a concluir este tema de los conflictos, cómo evitarlos, cómo solucionarlos. Y bueno, lo ideal sería que en estas fechas se olvidaran de eso, ¿verdad? De decir, bueno, claro. quizás vamos a darnos esta tregua y estos días, pues no vamos a pelear para pasar una Navidad bonita, una época en familia y que no dañe a los hijos, porque también decías, ¿no? Anclamos a los hijos. Con la fecha, aunado a este de que Exactamente. el papá ya se fue de la casa, que mi Así papá ya es. le pegó a mi mamá, que mi mamá ya le dio con el sartén, o que salimos corriendo a la casa de la abuela y ya entonces ya le echamos a perder la Navidad a los hijos que Y pues queda no el tienen. trauma, queda el ancla para Así es. muchos años después, que cada vez que recuerda esta fecha, en lugar de recordarla como una fecha de mucha felicidad, la recordará como algo muy triste y nostálgico. Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que también poner también nuestro granito de arena en mantenernos en paz
con nosotros mismos para que lo que nos digan no nos dañe, ¿no? Así, porque luego es muy común que ya en la cena ya te empiezan a decir todo lo que no te gusta, ¿no? Y amargan la cena. Sí, y ya bueno, dices, yo no quería, pero pues ya me empiezan a decir, pues ya voy a contestar, aprovecho, ¿verdad? Porque no me voy a quedar callada, ¿no? Y cometemos ese error porque pensamos que la honestidad a veces es decir lo que siento en el momento que siento y me afecto yo y echo a perder la fiesta y hasta la cena me cae mal. Más que honestidad, yo le llamaría crueldad. Sí. A veces la persona actúa más con crueldad que con honestidad. Hay un pasaje muy hermoso que dice, misericordia y verdad deberán ir juntos. Nadie dice que no se diga la verdad, pero hay que decirla con misericordia, acompañada de misericordia. Si usted dice la verdad, solamente la verdad, sin acompañarla con misericordia, se convierte en crueldad. Siguiendo, no deja de ser una verdad, pero ya es cruel lo que estás haciendo. Acompáñala con misericordia. Misericordia y verdad quiero. Son palabras dichas por alguien muy grande. Muy bien. Así que, Graciela, después de todo este, pues todos los consejos que nos has dado, después de tu experiencia personal de tantos años de matrimonio, de compartir con tu esposo, ¿qué nos podrías resumir, ¿no?, para poder evitar estos conflictos en el matrimonio? Bueno, uno de los puntos más importantes es dejar el orgullo. Cuando dejamos de pensar primero en uno y después en uno y terminas pensando siempre en uno, ¿verdad? Cuando dejamos de ser tan egoístas, avanza mucho la pareja. Cuando dejamos de ser el egoísmo en la pareja es algo muy que se da en todos, el ser egoístas, el buscar siempre que tú estés bien. Cuando al esposo simplemente no queremos, el hombre, sabemos que el hombre siempre está pensando en sexo, el hombre siempre quiere sexo. Entonces, nosotros sabemos, como mujeres, sabemos cómo controlar al esposo. Entonces, nosotros decimos, luego le aplican, ¿cómo le dice? La ley de la tijera. La ley de la tijera. Entonces, cuando dejemos de ser egoístas, nosotros lo aprendimos después de tantos tumbos, ¿eh? No creas que desde que nos casamos todo fue hermoso, no. Tuvimos que pasar muchas situaciones muy difíciles para que yo como mujer y como esposa aprendiera que yo estaba mal. En la relación no nada más es el hombre, sino también la mujer. Entonces yo aprendí de una manera muy dura por todo lo que vivimos, por todo lo que pasamos. Ya vamos a cumplir 34 años de casados y no todo ha sido fácil. Pero cuando, como él decía, cuando nos sentamos y dialogamos, lo aprendimos y lo llevamos a la práctica, ese diálogo, esa comunicación, entonces dejamos de ser menos egoístas, dejamos que ese es uno de los enemigos más fuertes en la relación, el ser egoísta. ¿Cuál es el otro? Yo le recomiendo a todos los varones, que me quiero aprovechar este tiempo, así los varones, no intentes entender a tu esposa, ámala. No intentes ámala, convencerme ámala, de tropezas ámala, con los delirios de tu mente loca. Solamente hay que amarla, y no da palabra, sino con hechos, que en tu pensamiento esté siempre lo que estoy haciendo, demostraré mi amor por ella. Intenta siempre demostrarle que la amas con tus acciones, con tus palabras. Ella lo va a reconocer, lo va a sentir. Eso hará un mejor matrimonio para ti. Así es, así es. Mira, como tú me hacías la pregunta, en estos casi ya 34 años, ¿cómo hemos podido nosotros salir adelante en esta relación? La comunicación, que era algo que no teníamos antes, por eso es que se lo enseñamos a los matrimonios, la manera de poderse comunicar de una manera efectiva y afectiva. Entonces, tuve que aprender a reconocer mis errores, porque no soy perfecta, soy un ser humano imperfecto con muchos errores. Entonces, el aprender a darle su lugar a él como esposo, el no tomar yo las decisiones, porque como él se iba a trabajar todo el día, entonces uno se queda en casa, está más tiempo con los hijos y entonces uno empieza a tomar decisiones porque considera uno que es lo correcto, ya sin tomarlo en cuenta a él. Entonces aprendí muchas cosas en las cuales yo estaba mal. ¿Cómo empezamos a tener un mejor matrimonio? Cuando yo empecé a darle su lugar a él, cuando dejé de ser tan orgullosa, cuando dejé de ser tan egoísta,
porque como ser humano lo era. Y de repente también se me chispa, ¿no? El ser egoísta, porque es algo que ahí está, que ahí natural, que ahí está presente. Pero cuando nos sentamos y él reconoció también sus errores, nos pedimos perdón porque teníamos que partir de algo. Que no podíamos nosotros partir, como él decía, que traíamos el cúmulo de cosas de atrás, que nos habíamos lastimado, ofendido, que habíamos hecho cosas que nos había dañado mucho. Cuando tomamos la decisión de sentarnos y hablar con honestidad y poner cada quien de su parte, de dejar cosas que nos afectaban la relación, entonces ahí fue cuando dimos el primer paso. Y yo hoy te puedo decir que somos un matrimonio feliz, que sí, o sea, el ser feliz no te quita que a veces uno discuta, pero hemos aprendido a cómo resolver la situación. Si yo me llego a molestar, a mí no me lleva 3-4 días que no le hable, porque es muy común en la eso pareja. Eso sí también, dices, bueno, es una violencia, ¿no? Porque es violencia intrafamiliar. Pues se puede pensar, no soy violento porque ni siquiera le hablo. No, indiferencia es bullying. Es bullying manipular con el silencio. Entonces, ¿no? Hemos aprendido de que la cosa se resuelve antes de irnos a la cama. Porque imagínate, nos vamos enojados, dormimos en la misma cama y ya espalda con espalda. Entonces, no. Entonces, cuidando a cada quien de un lado. Claro, y al rato te volteas, ¿no? Entonces, es muy importante. Nosotros aprendimos que teníamos que sentarnos y dejar de pasar ya por alto situaciones que nos estaban afectando. Sentarnos, ser honestos, reconocer nuestros errores y partir de ahí. O sea, perdonarnos. Una vez que hemos perdonado todo lo que fue atrás, ya fue historia. Y Eva, si nos llegamos nosotros a tener algún enojo, alguna discusión, jamás traemos el pasado, jamás lo traigo a presente. Porque hubo muchas cosas en la conducta de él de que a mí me lastimaron mucho. Que yo perdoné pero porque yo quise, no porque él me obligara. Entonces, si yo quería tener un matrimonio feliz, tenía yo que perdonar. Entonces, cuando llego yo a tener algún disgusto, jamás, y así lo platicamos, que es parte de la comunicación, de traer a presente algo del pasado. ¿Por qué? Porque arruina tu presente y tu futuro. Entonces hemos aprendido que lo que es pasado hace 15 minutos ya es pasado para nosotros. Entonces vivimos. Pues no me abriste la puerta del carro ahorita que llegué. Ajá, no, eso ya es pasado. Entonces arreglamos los asuntos antes de irnos a dormir. Hemos aprendido, como te decía hace rato, lo aprendimos de una manera muy fuerte por las situaciones difíciles que pasamos como pareja. Y decíamos, oye, si lo que nos toca vivir es un poquito, ¿por qué lo vamos a echar a perder? Si yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo, bueno, vamos a hacerlo bien. Entonces, así es como nos hemos manejado. Como vimos que esto nos ha servido y nos ha funcionado muchísimo, nosotros, bueno, pues no vamos a ser egoístas, vamos a compartirlos a otros matrimonios. Sí se puede tener un matrimonio feliz, sí se puede. Eso no quiere decir que no tengan sus disgustos, que no tengan sus desacuerdos. Pero aún en medio de los desacuerdos hemos aprendido a estar bien. Por eso invitamos a las parejas. Sí se puede. Y Remen es un modelo terapéutico. Así es, en efecto. Dices de 36 horas. Así es. Y los próximos talleres, ¿dónde los vas a tener? En Jalapa, el 15 y 16 de febrero. Querían festejar el amor y la amistad. Ah, sí, claro que sí. Teniendo un mejor matrimonio, lo vamos a estar haciendo en Jalapa, 15 y 16 de febrero, y aquí en Coatzacoalcos, 3 y 4 de mayo. Incluye el hotel, los alimentos y la terapia. Es un hotel, te incluye todo lo que es el hospedaje, alimentos, o sea, todo lo que es el material y todo lo que ahí se les da, todo, te incluye todo. Y eso sí te garantizamos de que sales de tu relación, sales con tu matrimonio, con tu pareja, salen muy bien, arreglando cosas que así solos no pueden. Necesitan de alguien ahí que les apoye, que les ayude, que les vaya conduciendo cómo hacerlo, porque cuando se sientan en uno de los ejercicios, cuando ellos están así, imagínate de que él esté diciendo a ella, o ella a él, entonces, ¿qué es lo que se hace en el taller? De que ellos no sé, ¿cómo le llamas? Entran los facilitadores para, ajá, el enriquecimiento. Sí, para que no se lleguen ellos a cuando se, bueno, se quedan, quedan se atrapados. Aún, ahí se atrapan en la discusión, no, es muy bonito el taller, porque así es, porque se les ve enseñando, y lo hermoso es ver cuando terminamos el domingo en la noche,
les tomamos una foto cuando entran, a veces ni cuenta se dan, llevan sus rostros con tristeza, con enojo. Por lo regular el hombre como que me trajeron a fuerza, ¿no? Y que yo no quería venir. El O a veces, 80%. ajá, el 80%, o la mujer de que fue porque, ay, bueno, ya es mi última oportunidad. Pero cuando salen ellos de ahí, me gustaría que les tomaran una foto y ver sus rostros de las parejas. Cuando ellos entran, como los sentamos así juntos, están así, como que no me toques, ¿no? Jálate para allá. Y van pasando las conferencias, los ejercicios, las dinámicas, y al ratito se van juntando, se van. Cuando vienen a ver ya para el domingo en la tarde, no, hombre, ya están bien abrazados. Digo, ¿cómo? Si ya están en trámite de divorcio. O sea, lo que el taller es tan fuerte, lo que se logra hacer ahí. Por eso es algo que nos gusta mucho el llevar a cabo este taller, porque sabemos que es de mucha ayuda a los matrimonios. Es un taller que marca vidas, entonces, ¿no? Definitivamente. Decimos que impacta vidas. Impactando vidas. Así es. Pero sí, hermoso. ¿Tienen una página Así donde es. se Sí, pueda? tenemos la página remen.mx. Ahí pueden encontrar testimonios, pueden encontrar la historia de Remen y conocernos un poco más. Yo creo que es, bueno, muy importante esta labor que están haciendo. ¿Desde hace cuánto tiempo están con Remen? Ya van a ser 3 años que lo empezamos aquí en Coatzacoalcos. O sea, pero Remen ya tiene como 10 años. Pero de cuando nosotros lo conocimos, fuimos, lo tomamos. Porque siempre que hay algo para matrimonio nos gusta ir a aprender. Entonces siempre aprendemos algo que en alguna conferencia, en algún taller, fuimos, nos impactó, nos gustó muchísimo cómo son 36 horas que ni sientes pasar las horas, ¿no? Y dijimos, esto hay que llevarlo a Coatzacoalcos, nosotros no lo tomamos aquí. Lo trajimos y sí ha sido de impacto a la vida de los matrimonios. Pero sí ya vamos a cumplir 3 años haciendo el taller aquí en Coatzacoalcos. Y lo hacen cada 6 meses, Cada 6 meses. Cada 6 meses se Cada realiza. seis O sea meses que se tienen hace. una larga lista ya de matrimonios En espera. restaurados o Así es, matrimonios y. así es. Hacemos una cena de generaciones. Ahorita la tenemos, creo que el 11 de febrero. Se citan a todas las generaciones y es bien hermoso ver. Y les volvemos a preguntar, ¿cómo estás? O sea, darles un seguimiento, ¿no? De que ya saliste de ahí y a ver. Ajá, eso iba a preguntar, No, porque les bueno, después damos. de vivir esto, ¿qué pasa? ¿Tienes ahí como Sí, asesoría para cualquier así tipo de es. problema que tengan? ¿Tienen que ir a terapia con ustedes? Algunos ¿O casos ya son de requerimiento de terapia, así definitivamente. es? Hay casos muy, muy especiales que requieren un tratamiento muy puntual y a eso se les dan definitivamente terapia ya específica, el matrimonio. Y a otros, pues nos encontramos una vez por mes en estas reuniones que tenemos, existe el diálogo y damos un seguimiento a esos matrimonios que asistieron al REMI. Yo sé que a ti te encantan las historias y contarlas más, así que ya casi para terminar, realmente el tiempo se nos ha ido muy rápido. Les agradezco el haber compartido este tiempo con nuestro auditorio y bueno, todos nuestros invitados el día de hoy, sin lugar a dudas, algo muy especial para nuestro público. Y qué más que compartir el tiempo, ¿no? En esta Navidad que podríamos haber estado en casa, ahí flojeando un poquito, pero bueno, Comiendo pavo. compartiendo este tema y sabiendo Sí. que llegamos a muchos lugares, a muchos hogares, que quizás alguno de esos esté pasando por una situación difícil en el matrimonio, o quizás algunos hijos que estén sufriendo Así es. esta problemática con los padres que entristecen estas fechas y poder decirles que hay una solución, que pueden ponerse en contacto con ustedes a través de la página de internet. Y bueno, me gustaría que pudiéramos terminar con una historia, que sí, yo sé que ahí la traes, yo sé, para poder recordarles a nuestro auditorio esta oportunidad de vida y que quizás lo que ya traemos nosotros marca tanto el éxito de nuestra relación y poder aprovecharla, ¿no? Quizás para bien, así que. Quiero decirle a todos los que nos están viendo y escuchando que me dirijo a los varones. Quiero decirte que esa mujer que está a tu lado siempre es una muchacha y siempre va a estar queriendo que tú la enamores.
Si ella no está ahí cerca de ti, estás solo porque cometiste un error muy fuerte y estás pasando una Navidad triste tal vez, ve a hablar con ella, ve a buscarla. Recuerdo en este momento aquella anécdota de aquel hombre que le fue a pedir perdón a su esposa para volver otra vez. Ella se negó rotundamente y le decía que no volvería, no lo puede perdonar. Él siguió insistiendo, siguió diciéndole, siguió prometiendo que se iba a comportar cada vez mejor, que iba a buscar una manera de que ella quedara convencida de su cambio, que él amaba y quería vivir siempre con ella, que él amaba a ella, los hijos que tenía. Y ella seguía firme en decirle que no. Entonces él, viendo que era muy difícil convencerla, le dijo estas palabras: mira, va a llegar un tiempo, un momento. Está bien, no quieres regresar conmigo. Viviremos separados, tal vez divorciados. Pero quiero pedirte un favor muy especial. El día que yo muera, porque tú te vas a enterar que morí, te quiero pedir un favor. Quiero que vayas donde me estén velando. Yo voy a dejar dicho que dejen abierta la caja. Y cuando llegue, por favor, cierra mis ojos. Porque lo último que quiero ver antes de irme es tu rostro. ¿Podrías hacerme ese favor? Estamos por cumplir 34 años de matrimonios. Porque no hay ni mujer que no sucumba ante unas palabras románticas. Ser romántico con tu esposa siempre funciona. Y funciona muy bien. ¡Ay, bravo! Fíjate qué bonita historia, ¿no? Y qué romántico. Sí, es cierto, después se pierde ese romanticismo, ¿no? Y se enfría todo, ¿no? Y dices, ay, pues ya sabe lo que me gusta y ya sabe que la quiero Error y tan ya grande. para qué se lo digo. O Qué ya error. sabe que lo quiero, entonces ya mejor ya, o sea, Qué ¿no? error tan grande. Suficiente con que le tenga su comida y le ponga el lunch y No. le ponga esto y ya, ¿no? Y se va perdiendo El romanticismo. esos momentos únicos de la pareja. Y así que casi, casi ya para terminar, les doy nuevamente las gracias por compartir este tema. Espero que muchas personas, muchos matrimonios llamen y se anoten en el taller. Y este seguirá siendo un foro abierto Muchas para gracias. ustedes, completamente invitados, ya saben, antes del taller, por supuesto, y poder platicar un poco más y aconsejar, ¿verdad?, a través de este medio, pues para muchas parejas que están pasando una situación de las que hemos estado platicando y poder mostrarles que hay una respuesta, que hay una solución. Lo único que necesitamos es voluntad, es ponernos de acuerdo y tener también paciencia, ¿verdad?, de componer nuestra relación y confiar, ¿verdad?, aprovechando en esta época de Navidad, pues bueno, el amor de Dios, el amor que nos invita a perdonar, que nos invita a unirnos en estas fechas, no aprovecharlo nada más para brindar y para pasar un momento vano, sino que sea realmente de crecimiento espiritual, que sea realmente de experiencias propias, de decir, bueno, quizás yo te puedo perdonar, pero no acostumbrarnos, ¿no? Porque luego se Exactamente. hace común, yo te perdono y yo te pido perdón y No, así es, no, no, no es ¿no? así. Todo el tiempo. Y realmente Es se va solucionar, lastimando, ¿no? Se va es lastimando. solucionar para evitar que vuelva otra vez a ocurrir eso mismo que genera el conflicto del matrimonio. Y es muy bonita esta fecha para vuelvo a repetir, para que el matrimonio, ¿verdad?, retome y diga, tenemos que resolver estas Es decir, situaciones. nuestro primer propósito de enero del 2014 va a ser tomar este taller y ponernos en contacto y saber que podemos solucionar y sacar Claro que sí, el así barco a es. flote, ¿verdad? Aparte dan conferencias ustedes Así para es. matrimonios, pueden contactarlos también y sí, ahí Para en la página. agrupaciones y para, ¿cómo se llama?, instituciones que nos invitan y nos reúnen parejas. Algunas son instituciones, agrupaciones, empresas, y llevamos algunas conferencias muy positivas para sus matrimonios. Así que, bueno, el teléfono, vamos a repetirlo, es 921-14-793-35.
Así que bueno, el teléfono ya está apareciendo en pantalla. Anótenlo ahí, agéndenlo ahí en el refrigerador cuando sea necesario. Y decir, bueno, en algún momento para el amigo de una amiga, nunca, ¿verdad? Siempre pasa. En lugar de aconsejarle, decir, ay, ayúdame, manita, porque no sé qué voy a hacer, mira, mejor bien, aquí bien. Te doy el teléfono el taller, de Remen y ellos te pueden ayudar y son así como el Greenpeace. SWAT, el Greenpeace de los matrimonios. De los matrimonios. Así que, bueno, querido auditorio, les damos las gracias por habernos acompañado en este segmento. No se vayan porque nuestro siguiente invitado también, un invitado muy especial, el maestro Pablo, acompañado también de Laurita, que nos va a platicar de este nuevo proyecto que tiene que ver también con las familias, tiene que ver con los hijos, lo que es corazones felices, corazones sonrientes, y aquí con el maestro Pablo Morales, también un terapeuta reconocido. Estaremos compartiendo el siguiente bloque del programa, pasando esta Navidad en compañía de grandes amigos y sobre todo de usted que nos está viendo ahí en casa, que se está tomando el tiempo de escuchar todos estos consejos que no dudo serán de gran ayuda y bendición para sus vidas. Así que nos vemos en el próximo bloque, no se vaya, y nos despedimos de Graciela, de Julio Víctor. Gracias, y esperando poder tenerlos nuevamente en el programa con un tema tan importante como este, que tenga que ver con la familia, ¿verdad? Para no, que no se desestabilice tanto la sociedad, porque realmente la familia pues es la base. Así es. Y si cada día cada quien agarra para su lado, pues al rato ya no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Muchas gracias y que tengan una feliz Navidad. Gracias, gracias por la invitación y gracias por estar dándose ese tiempo para vernos. Feliz Navidad. Igual, querido auditorio, pues le deseamos que pase una feliz Navidad. Si quiere puede ir rapidito por un refresco, puede ir rapidito por un panquecito y poder entonces acompañarnos desde este foro y poder compartir este momento de Navidad con ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente bloque.